Hola a todos y todas, hoy os traigo el Bullet Journal del mes de marzo. Bueno, vamos primero a hacer un repaso de cómo van los libros del mes de febrero y luego veremos marzo. Ahí lo podéis ver. Bueno, balance de sagas pendientes, he empezado otra más, con lo cual vamos mal. Luego en el mes de enero he leído 2 libros en físico, han entrado 3 que compré, 2 gratis, con lo cual tengo 3 libros más. Pero bueno, por lo menos, perdón, vamos poco a poco. Y en cuanto físico, tenía 711 al empezar el mes, leí uno y adquirí 23, aunque fuera de forma gratuita. Bueno, veis aquí unos libros más tachados, Ruidazón de Países. Y vamos a ir con febrero. Era esta la portada, si recordáis, mucho amor, gatito y demás. Bueno, TBR, que aquí están los 3 que leí, aquí la saga que empecé, que me ha restado puntos, a ver si empiezo a sumar porque estoy en negativo. Los libros que entraron en mi estantería, estos 5, leí estos 3, 2 en físico y 1 en digital. Bueno, el Page Tracker, que esto lo estoy grabando a día 20, no sé qué día del mes es, a día 25, perdón, por eso no lo tengo puesto todavía. Veis bastantes días en rojo y es que empecé a trabajar a finales de enero y bueno, pues ha sido un poco descontrol. Aquí la organización semanal y llegamos a marzo. Como sabéis, el 8 de marzo es el Día de la Mujer. De que ponga marzo 8M, Día de la Mujer, muchas cosas de fuerza. Y bueno, el TBL del marzo, que lo he decidido hacer así este mes. Mes veréis más pegatinas y demás. Aquí están todos los libros que tengo pensado estar leyendo este mes. No quiere decir, por supuesto, que los vaya a leer, pero aquí está. El de las sagas, como veis que os dije que empiezo con 10 puntos negativos. Luego tenemos, como siempre, lecturas entrantes y salientes. Espero que este mes haya más. El Page Tracker de marzo, como veis, pues he adornado un poquito más. Y luego tengo la organización semanal de las 4 semanas de marzo. Acaba en el domingo 28, no he puesto 29, 30, 31, ya que es el 3 días nada más. Lo pasaré para la organización de abril. Y bueno, tengo yo aquí algunos libros puestos porque son de lecturas que empiezan en el mes de marzo y por eso están aquí puestas. Y bueno, hasta aquí el Bullet Journal del mes de marzo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.